Muy buena tarde, Araceli. Te saluda tu amigo y servidor, Fernando Trías, desde la señoría de Misantla. Este día te vamos a hablar acerca de que Misantla se está consolidando como un lugar en el que el turismo va llegando desde que inició esta administración, con una oferta que va desde lo gastronómico, lo deportivo, lo rural, lo natural y sobre todo también parte de la historia cultural de este municipio. Es de esta forma que también en este mes de junio habrá eventos deportivos en los que se tendrá presencia de deportistas de nivel nacional, tales como el Ultra Trail del Venado, una competición de una caminata en la zona, donde se contará con la participación de una corredora Ranamurí en este municipio, así como el Misantlazo, que iniciará mañana del 14 al 17 de junio, un evento deportivo en donde habrá vehículos racer recorriendo diferentes puntos del municipio y con ello fomentar el turismo en la región. Recordemos que este municipio está nominado a obtener la denominación de Pueblo Mágico. Vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo los trámites y les estaremos informando puntualmente cómo se desarrolla esta situación aquí en la región de Misantla. Reportó para Abacón, Fernando Trinidad. Muy buena tarde a todos, Araceli.